¿Qué la hace? No, si yo les traje algo de mi colección. La compro acá, Loblas. Sí, a la mayoría. Para que veas que me gusta la ropa. Sexy. Eso es romántico. Esto no se puede ver así, pues así un trapo de cocina. Eso es si romántico. Si tú me vestís el romántico así, eso no se luce. No. Ahí tienen para descubrir. No me lo puedo imaginar. La ropa sexy. Flavia. Calzoncitos chiquititos. Esto está muy lindo, ¿eh? Peta tiene más imaginación, Flavia. No tengo, yo, Flavia, no me lo puedo imaginar. Peta no tiene imaginación. ¿Cómo, Flavia? No, pero mira, para que veas ahí con mucho push-up, encaje. Esto es, ¿qué copa es? Y les puedo mostrar que tengo puesto. No, pero Flavia, ¿pero cómo es? ¿Esto qué? De ahí en el dicho, de ahí en el dicho, tapáis menos que la tanga. Ah, ahí era. Está al revés. Es como, pero es muy delicado y sexy a la vez ese apoyo. Esto no alcanza ni papá chipirata. Mira, qué lindo. Mira este, esto me encanta. ¿Y esto es chileno, Flavia? ¿Todo esto es chileno? Sí. Eso lo probé. No, no, yo No, permíteme decir, esta, quiero ver si esta, la roja es mi color preferido. No. ¿Me pruebo ese? Yo creo que... ¿Lo pruebo? Este me gusta todo. ¿Tenés ropa interior blanca? Negra. Ya, pero igual. Bueno, sí, igual sirve. Me encanta ese. Pero ¿y Flavia, qué estáis haciendo, Flavia? ¿Hasta cuándo con eso? Mi pigmento preferido. El rojo ya lo he mostrado varias veces. Así que vamos con este, que es lindo. Ahí Animal Prim. Perdón. Ese a mí me encanta. Encuentro que tiene de todo. La Flavia, como no venía preparada. Flavia, esta ropa interior, qué linda que es. Mirá. Porque combina varias cosas, tiene Animal Prints. Tiene todo, tiene encaje, sí. Es bien cargadito. ¿Eso es romántico? No, esto es sensual. Ah, sexy, sensual, es salvaje. Bien. Tirando más salvaje, porque tiene Animal Prints. Sí. Salvaje y... No es muy romántico. No es romántico. Si querés para una noche romántica, un rosado y mucho más encaje. Más estilo, un beige. ¿Estás aprendiendo? Claro, sí. O para regalar. Sí. La pregunta puede parecer tonta, ya que es salvaje y sensual. ¿La tirita tiene funcionalidad o no? O sea, la tirita, si uno tira... No. Este sostén tengo con dos calzones que le hacen juego. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Pero eso se usa así, Flavia, o para asegurarte para la tele? Es para mostrarle. Bien, yo me aseguro que siempre sacan la foto y la publican en Twitter, entonces es algo así. Como que no tengo nada que ver. El ojo para las parejas puede ser como el factor sorpresa. Estamos así después, así como. Flavia, ¿de verdad ha tenido otra más? Sí, lo que tenía. Qué bonito eso. Porque yo creo que quizás les gusta que haya un poco más de misterio y que no sea como toda la carne en la parrilla. Entonces, ese primero en la Flavia funciona perfecto. ¿Y me va a decir que te queda otro? No. No, no, no. Las tiritas es como fácil de sacar. ¿Verdad? Ahí saca. Esto para una noche romántica, te diría yo para la casa y la luna de miel. No lo vamos a hacer. Pégate el tirón. Oye, me regalo. Oye, me jugar con la cintita. Imagínate. Un buen regalo. Que tu pareja lo saque con los dientes, por ejemplo. No, oye, pero no. Así como da, sácalo vos. No pares. Mira, viene tu mejor amiga caminando con el baby doll que le prestaste. Estoy lista, estoy lista. Qué bonito. ¿Es baby doll o en agua eso? No, es baby doll. La palabra en agua es antigua. En agua. Es como de la abuela. La en agua. Como que insinúa, pero no muestra esto. No, no muestra nada. Le damos de ropa anterior de antes, de 1870, 1900. ¿Qué? Como no usaba calzón. No, eso se llama en agua. Usaba en agua. Baby doll. Esto es baby doll. Tengo una pregunta. Baby doll. Sí. Tengo una duda, tengo una duda. ¿Qué duda? ¿Qué duda? Mi duda es si a Petacha lo están viendo en la casa ahora. Manda un saludo. Y si su auto es cómodo. Y si su auto es cómodo. Un saludo grande. Es lo que le haga. No me esperen hoy. Mi duda. No me esperen hoy. No, pero bonito, porque hay que tener un contraste absoluto entre el blanco y el negro. Ambos son colores muy sensuales, creo yo, muy elegantes. Y hemos visto algo romántico. Y creo que también ambos cumplen con lo mismo. Oye, son ambas prendas románticas. Y hay que saber regalar. El hombre tiene que saber regalar ropa interior como esta. Bonita. Cultural. Un momento cultural. Así que esto. Y quiero agradecer. Tengo una duda. Porque el que tiene las trenes como para dormir, para una noche así como que tú quieres tener. No sé si te voy a dejar dormir con eso puesto, pero. Claro. Pero que dura lo que tú tienes en el interior, po. Claro. Y ese ya es como para dormir. ¿Quieres una encuesta? ¿Una pequeña encuesta? No, no, no. ¿No? O te lo puedes poner con un vestidito. Pero no lo recomiendo porque igual... Una pequeña encuesta. Sí. Es para la previa antes de dormir. Como para la pequeña encuesta, pollo, ¿cuál eliges? ¿El baby doll o el conjunto negro? ¿Sabéis que me gustan ambos? Pero no, 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 no,
No, pero tienes que elegir uno. Cambio de ropa. No, ¿qué es ubicado? No, pero ¿cuál eliges? Por una noche romántica. NTN. Qué goloso. Pero ¿cómo será el baby doll y la Flavia con ese conjunto debajo? ¿Cómo lo puedes elegir? Sí, pues páseselo, Flavia. Te elige uno. Me quedo con los dos. Pero después no. No, eso no sirve. Eso no sirve. Porque se puede usar el baby doll arriba de esto. Entonces también vas sacando. ¿Cuál eliges? Y te va a ir a abrir la puerta. Tienes que elegir uno. Uno. Elige uno. Vamos a hacer todo a mirar. Te cuento la vuelta este avance. Comerciales, te quiero decir que a propósito de chicas guapas, perdón que les digo que sí. No, yo te quiero decir algo. Primero decime cuál elegís vos. Elijo ese conjunto. Pedro, ¿cuál elige? Yo elegí el de la Fran. Baby doll. Dani, a mí me gusta el de Castrán. Sí, Codo. Yo el tuyo. Dale. A dos. Dos. ¿Quién desempata? ¿Quién desempata? A la vuelta de la pausa. Vamos a la pausa comercial.